la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos listos para recibirla. Estamos listos para recibir a la doctora.
Formación, todo Chilpancingo recibe a la doctora Claudia. Y todo Chilpancingo dice, es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Ahí viene acompañada de nuestras danzas de los tlacololeros, de los tigres, de los barrios, acompañada de todas y todos los chilpancingueños que están aquí. Y así, así la recibimos con este ritual. Así recibimos, doctor, este chilpancingo que está con ustedes, doctora Claudia Sheinbaum. Así la reciben los adultos mayores. ¡Chilpancingo está con usted! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos aquí recibiéndola! ¡Ahora triqui de triqui! ¡Ahora triqui de triqui! ¡Ahora mío! ¡Ahora mao! ¡Ahora bim bomba! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ra, ra, ra! Que se escuche fuerte, Chilpancingo. ¡Ahora mío! ¡Ahora mao! ¡Ahora bim bomba! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ra, ra, ra! Y en estos momentos, a nombre de los pueblos originarios, se hará la ceremonia de entrega de bastón de mando a la doctora Claudia Sheinbaum de la región montaña y de la región norte de Guerrero. Bendito sea nuestro Señor que nos ha dado la oportunidad y estás con nosotros aquí en nuestro capital, estado de Guerrero. Me va a permitir a usted dirigir esta incienso, simboliza y utilizar nuestros ancestros. Un señal de respeto dirigido a nuestro Señor Padre Eterno, para que usted tenga protección en su carrera y su labor cotidiana. Me va a permitir, señora. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos en Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo, como era al principio, así ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador redentor mío, por ser vos quien soy, porque yo estamos sobre todas las cosas. Me pesa el alma y con todo mi corazón de haberos ofendido. Propongo firmemente con vuestra gracia nunca más pecar y apartarme toda ocasión de ofender, confesar, cumplir la penitencia que me fueron puesto. Ofrezco mi vida, obra, en trabajo, satisfacción de todos mis pecados. Confío divina y bondad, misericordia y bendita pasión, muerte. Me daré la gracia para rendir por santo servicio hasta el fin de mi vida. Así sea. Amén, Jesús. Abre mi labio y mi lengua, Señor, mi derecho alabanza. Dios atienda a mi trabajo, no tarde en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, así ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Jesús.
tata, anda yo tista mi pi, ara tarimba que hasta ya yo. Nari o marinera sna a ya, y caña mori go shuki, yo ni reca y ca, nari, imba shuahi, ni tramata y tu titi breco, ni tramata a gotitita, ni tramata ya utit ya un shuki ni mahani tan estate, caña sna ya shabia, nana, Claudia, aunque yo sna como. Asna chaki, asna rimix, asna pituna mareko, ahmi mukni shapi shwani shwani shumi shi, nane ke nane reko, shavega ko shavega matasa aumiko. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, en la hora de la hora de muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo, como era al principio, así ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, al Espíritu Santo. Amén, Jesús. Dios te salve, Reina, Madre de Misericordia. Pía, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos cerrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos que es un fruto bendito en tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por ella y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la gracia y promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Ave María purísima, pecado concebida, gloria al Padre, santo por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Adelante, muchísimas gracias, Dios. Sino mala lo único que dice que mane de una nueva casa nada más y dice macho dice que ya la macho prima la está prima no me toca aquí no me llora no me pasa con mi hija y caña con una hija que la bomba bueno muy buenas tardes ahora o sea nosotros venimos de la montaña a entregar su bastón de mando. Este bastón de mando significa poder, respeto, justicia para que usted sea una buena persona. De mando en los pueblos originarios de Mesoamérica, los pueblos que conforman la estructura social en nuestro estado, Ñonda, Tunsavi, Mepa, Nahuatl, afroguerrerenses y mestizos, hoy 28 de junio de 2023 en esta histórica Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, la primer capital de la América Septentrional, cuna de los sentimientos de la nación, nos hemos dado cita para hacer entrega a nombre de nuestros pueblos esta insignia, de la cual sintetizaré su simbolismo. Representa nuestra palabra, corazón,
pensamiento, responsabilidad, el cumplimiento del deber al servicio de un pueblo o una nación. De él se suspenden listones de cuatro colores, los cuales representan los cuatro aires, los cuatro rumbos del universo. Cuatro elementos naturales, tierra, agua, viento y fuego, el cual nos remite a nuestro origen primigenio como cultura viviente del maíz. En él se plasman los cuatro especies de esta hegemonía, morado, blanco, rojo y amarillo, herencia de nuestra cultura olmeca. Una pluma de águila acompaña estos listones de colores, que representa la virtud, la visión y los altos vuelos en el ser humano que está preparado para gobernar, y en la parte superior yace una máscara de jaguar citlalteco, ícono de nuestra cultura madre. Hacemos entrega de este bastón de mando, que siempre debe de estar portado al lado izquierdo, que es el lado donde late nuestro corazón, donde se encuentra nuestro órgano vital y sagrado. Y de nuestros hermanos mestizos, que nuestro rezo, que nuestra plegaria sea escuchada por el dador de la vida y le acompañe en su transitar sobre mamá tierra. ¡Ofeteo! Fuerte el aplauso para los Tigres. A ver, pasen, Tigres, ahí están los Tigres de los barrios de Chilpancingo también presentes. Los Tigres de los cinco barrios de aquí de Chilpancingo presentes. Está San Antonio, San Francisco, Santa Cruz, San Mateo y Tequicorral. Aquí están presentes, escoltando la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a Chilpancingo. Y que se escuche fuerte, ¡Aramío! ¡Arabao! ¡Arabim! ¡Bomba! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerte Chilpancingo! ¡Que se vea que estamos de fiesta! ¡Que estamos contentos por recibir a la doctora Claudia Sheinbaum en esta asamblea informativa! Y en estos momentos vamos a escuchar la participación de una gran mujer, orgullo guerrerense, investigadora, académica, científica, doctora Berenice Illades Aguiar. Bienvenida, doctora Claudia Sheinbaum, a esta tierra suriana, cuna de una gran cultura, de nuestros pueblos originarios, de los afrodescendientes y todos quienes estamos aquí presentes. Adultos mayores, jóvenes, académicos, universitarios, todo el pueblo de Chilpancingo y sus alrededores estamos hoy con usted. Orgullosos de que en Chilpancingo somos cuna de los sentimientos de la nación, como lo acaban de decir. Y eso nos hace sentirnos mucho, muy orgullosas y orgullosos, porque estamos en donde nació la independencia de México. Y eso nos enorgullece enormemente. Muy contentos porque en 2018 llegó a nuestro país la cuarta transformación. Esa cuarta transformación tan esperada después de tantos años de malos de nuestro país, llega nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien debemos
cambios muy importantes. Y si realmente estamos agradecidos de que uno de los pilares, diría yo, el más importante de los pilares de la Cuarta Transformación, está aquí, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El pilar más importante de la Cuarta Transformación en México. ¿Y cómo no va a serlo? Si ella dirigió, fue lideresa de una de las ciudades más grandes del mundo, de la Ciudad de México, con todas sus complejidades y desafíos. Y eso nos habla de su fortaleza, de su gran carácter, de su sencillez, de su sensibilidad. Y eso no puede estar sustentado más que en las bases que la forman, doctora. Usted, académica, investigadora, gran académica, quiero decirlo, ella es física de carrera, tiene maestría y doctorado en ingeniería, en ingeniería de las energías, y ella ha hecho un trabajo extraordinario. Por eso todo el tema ambiental en la Ciudad de México fue tratado desde que fue secretaria de Medio Ambiente con el presidente, que era entonces jefe de gobierno en la Secretaría de Medio Ambiente. Por eso estamos las y los académicos muy orgullosos. Justamente hace unos días, doctora, realizamos la reunión nacional de académicos en el puerto de Acapulco. Fuimos sede de todo el país y firmamos ese manifiesto. Más de 10,000 académicos de todo el país que la respaldan, que estamos con usted, porque sabemos que usted es de formación científica, académica, y tiene todo para hacer de este país un país mejor. La doctora participó en un grupo que ganó el Premio Nobel de la Paz y que ella era como investigadora, estuvo participando. Es Claudia la académica, pero no nada más es la académica, es la luchadora social. Es quien ha estado al frente desde joven en muchas luchas, desde que era estudiante de la UNAM, cuando estuvo en Estados Unidos haciendo su estancia, creo que postdoctoral, allá luchó porque estaba llegando a una visita Carlos Salinas de Gortari, quien robó la presidencia que correspondía a la izquierda. Claudia, la mujer que la reconoce el derecho y la vida de las mujeres, que es muy importante que usted, que reconoce la valía de las mujeres, que la enaltece, esté justamente al frente de este gran proyecto. Las mujeres, millones de mujeres de México, millones de mujeres de hombres, estamos con usted, doctora. Así que ¡viva la doctora Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación de México! ¡Viva! Quien va a ser justamente la coordinadora de la defensa de la transformación. Porque ¡viva! Estamos seguros de que así va a ser, doctora. Mucho éxito y bienvenida a esta tierra. Muchas gracias. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Y es momento de escuchar las palabras de una mujer que lleva la transformación en el corazón, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Uy, buenas tardes, Chilpancingo. Me da un enorme gusto estar con todas y con todos ustedes y en este hermoso estado de Guerrero. Venimos de Acapulco, estamos aquí ahora en Chilpancingo y de aquí nos vamos a Iguala para poder visitar las principales ciudades de este hermoso estado, cuna de la independencia, que ha sido históricamente el reflejo de la resistencia. Aquí en Guerrero es donde la patria es primero. Es cuna de guerreros,
pero también de guerreras. Desde aquí le enviamos un saludo, aunque gobierno es gobierno y partido es partido, a nuestra gobernadora Evelyn Salgado, desde aquí un gran saludo, y a la presidenta municipal de aquí de Chilpancingo, a Norma Otuilla, también le enviamos un saludo. ¡Evelyn! 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 Ahora que venía en el trayecto, me platicaba Félix que en el gobierno anterior de aquí de Guerrero, aquí hay 20 secretarías en este estado, y en el gobierno anterior había 19 hombres en el gobierno y una mujer, que solamente ocupaba la Secretaría de las Mujeres. Hoy una mujer encabeza los destinos de este gran estado Guerrero y los destinos de esta gran ciudad Chilpancingo. Y además hay paridad, porque hace años, ¿quién iba a pensar que en Guerrero iba a haber una gobernadora? Y ahora hay una gobernadora, joven mujer, que está sacando adelante los destinos de Guerrero. ¡Evelyn! Porque quisieron criticar a nuestro movimiento y a nuestro presidente de que nosotros no defendíamos los derechos de las mujeres durante un tiempo. Y aquí se demuestra que aquí no es de pintura, no es demagogia nuestros sentimientos. Aquí luchamos por los derechos del pueblo de México y por los derechos de las mujeres mexicanas. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Y ahora estamos recorriendo el país. Ya estuvimos en Oaxaca, estuvimos en Tlaxcala, estuvimos en Hidalgo, en Baja California, en Sonora, en Querétaro, en Morelos, y hoy estamos aquí en Guerrero. Y así vamos a seguir visitando una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias. Porque tenemos un buen maestro que visitó cada municipio del país y se convirtió en el gran dirigente, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! Y así como muchas cosas han cambiado, muchas, también cambió la manera de hacer política en nuestro país. Quedó muy lejos aquella forma de hacer política, de que se quedaban en el escritorio, hablaban con los medios de comunicación. Aquí hay que escuchar al pueblo y aquí hay que hacer territorio. Esa es lo que nos distingue como Morena, como el movimiento de transformación que somos. Pues ahora les platico, estamos recorriendo el país porque se está definiendo quién va a ser el próximo coordinador o coordinadora nacional de la defensa de la transformación. Porque pronto, aunque... Porque vamos a entrar a un proceso en todo el país. Hemos luchado muchos años por la defensa del pueblo de México, la justicia y los derechos del pueblo, por la democracia. Y logramos todos juntos, en el 2018, tener un presidente que representa al pueblo de México. No fue el INE quien permitió la democracia. Quien logró la democracia en México es el pueblo de Guerrero, es el pueblo de todos los estados de la República, es el pueblo de México. Y no podríamos traicionar al pueblo de México y su vocación democrática
si en este proceso en donde nuestro presidente va a dejar ya en poco tiempo el espacio para que continúe la transformación, fuera un proceso autoritario, de dedazo. ¿Se acuerdan ustedes cómo era con los presidentes anteriores? Que definían el candidato o candidata por dedazo. Decían, el que sigue es este. Y ahora, nuestro movimiento Morena y el presidente de la República, con su vocación democrática, dijo, tienen que seguirse los estatutos de Morena y tiene que ser una encuesta. Entonces, esta encuesta se va a hacer hacia finales de agosto, principios de septiembre. Esa encuesta no es que vayamos a ir a votar a un lugar, no. Se va a hacer representativa. Va a haber personas que van a preguntar en todo el país quién quieren que sea el próximo coordinador, coordinadora de la defensa de la transformación. Y les voy a dar una noticia. En este proceso vamos arriba en la encuesta. ¡Coordinadora! 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 Algunos se preguntan, porque son 5 hombres y una mujer, y se preguntan, pues, ¿cómo es que una mujer va arriba en las encuestas? Pues es que ya cambió México, ya es tiempo de las mujeres, ya no es el tiempo del México machista. Ahora, como decimos, México se escribe con M de mujer y con M de morena. Les decía, estamos en este proceso. ¿Y qué es lo que queremos en esta visita que estamos haciendo en todos los estados? Pues lo que queremos es refrendar el compromiso del pueblo de México con la cuarta transformación de la vida pública de México. Y yo, como ya me presentaron, soy maestra, pues les voy a hacer un examen aquí a todos los que están en esta plaza. ¿Quieren que hagamos el examen? No. Nadie va a reprobar, no se preocupen. Yo les pregunto, si esta es la cuarta transformación, yo quiero que me digan cuál fue la primera transformación de México. La independencia. ¿Quiénes son los grandes exponentes de la independencia? Morelos, Guerrero, Hidalgo, Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez. Fueron años de guerra, de sufrimiento del pueblo de México. Y finalmente se logró la independencia de la corona española. Nos hicimos país, nos hicimos patria, nos hicimos nación. Vean lo que significó la primera transformación. Hacer de México un país soberano. ¿Cuál fue la segunda transformación? La reforma. ¿Quién es el gran exponente de la reforma? Benito Juárez y los liberales mexicanos, que hicieron del Estado mexicano un Estado laico. Separaron la iglesia del Estado. Como dice el presidente, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero significó guerra también en el país. Significó muertes. Pero México creció, se consolidó como un Estado soberano. Pelearon contra la invasión francesa y triunfaron. Y construyeron este gran país. ¿Y cuál fue la tercera transformación? La revolución. La revolución. ¿Quiénes son los grandes héroes de la revolución?
Zapata, Madero, Villa. Y exactamente, Zapata vive y la lucha sí. Y también representó Flores Magón. Y también representó muerte, dificultades, guerra en el país. ¿Quién consolidó la revolución? Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera, con el reparto agrario. Y ahora estamos viviendo la cuarta transformación de la vida pública. ¿Cuál es la diferencia? Es una transformación pacífica que fortalece la democracia. Queremos la democracia en todos los espacios de la vida pública, no solo electoral y que se acabe con los fraudes electorales, sino democracia en todos los espacios de la vida pública. ¿Y qué ha hecho el gran dirigente de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es lo fundamental? Es un presidente que dejó de mirar a los de arriba y comenzó a mirar a los de abajo, que separó el poder político del poder económico. Es una transformación profunda. Fíjense nada más lo que ha pasado en estos años. Ya son 23 estados de la República gobernados por nuestro movimiento. 23 estados de la República, además de la presidencia. ¿Y qué ha hecho el presidente en este periodo? ¿Qué es lo más importante? Aquí están nuestros adultos mayores. La pensión a adultos mayores de 65 y más años. Por primera vez un presidente vio por los que han dado tanto a México. Ya ven que ahora Fox dice que él se inventó la pensión adulto mayor. ¿Ustedes le creen? Claro que no. Lo que pasa es que allá hay pura mentira, pura demagogia. Hizo la pensión adulto mayor. Todos los jóvenes de preparatoria tienen una beca. Todos los estudiantes pobres tienen una beca. Las personas con discapacidad tienen un apoyo y se construyen caminos en todo el país. Se construyen trenes, se construyen aeropuertos. ¿Y eso se hacía antes? ¿Qué hacían con el dinero antes? La pura robadera. ¿O a poco ha aumentado la deuda del presidente? ¿Ha aumentado impuestos? ¿Y cómo le alcanza al presidente para hacer tanto? Porque tenemos principios de la cuarta transformación. Esos principios son por el bien de todos, primero los pobres. No hay nada más humanista que ese pensamiento. El segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que se acabó la corrupción, que se acabaron los privilegios de los gobernantes y entonces alcance el recurso para destinárselo al pueblo de México. Y la tercera, que quizá es de las más dignas de todas, el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Para qué se quiere ser presidente municipal, diputado, diputada, senador, gobernador, presidente, si el poder que se tiene no se pone al servicio de los demás? Esos son los principios y las causas por las que luchamos. No se trata de que si va a dejar el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces lo que siga sea volver al pasado. ¿Ustedes quieren volver al pasado? ¡No! ¿Quieren que regresen presidentes corruptos? ¡No! ¿Quieren ustedes que regrese el avión presidencial? ¡No! ¿Quieren que regresen presidentes que se dedicaban nada más a la farándula,
y todo lo demás y se olvidaran del pueblo? ¿Quieren presidentes que regresen a su escritorio y olviden el territorio? Bueno, pues esas son las causas por las que luchamos. Esa es la esencia de la cuarta transformación de la vida pública. Por eso, en estas visitas, en este proceso de concientización, de reconocimiento de nuestro movimiento, lo más importante es no dar marcha atrás en la transformación del país. Ni un paso atrás en la transformación. Solo pasos adelante, y tampoco queremos pasos a la derecha. Queremos siempre la lucha y la defensa del pueblo de México. Esa es la esencia de la transformación. Ahora que dejé la jefatura de gobierno de la Ciudad de México hace algunas semanas para participar en este proceso hacia la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación, quiero platicarles algunas cosas que hicimos en la ciudad que muestran que también se puede gobernar igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense, en la Ciudad de México, todos los niños y niñas que van a escuela pública tienen una beca mensual. Antes había una beca que se les daba a los que tenían 9 y 10 de promedio. Y nosotros dijimos, no se puede castigar a un niño que no llegó desayunado a la escuela. O no se puede castigar a un niño o una niña que tiene problemas en su casa. Eso nada más genera división adentro de la escuela. Por eso dijimos, nada de esa beca, que además de todo se llamaba Niños Talento, como si los niños tuvieran talento por una calificación. Quitamos esa beca y dijimos, igual que el presidente le da a todos los adultos mayores, nosotros les vamos a dar beca a todos los niños y niñas que están en la escuela pública. Sin educación no hay transformación. Sin educación no hay transformación. Y creamos 2 universidades públicas nuevas. Una universidad que se llama Rosario Castellanos y otra, una universidad de la salud. ¿Saben cuántos estudiantes ya hay ahí en 4 años? 40,000 jóvenes que antes no tenían el derecho a estudiar, hoy tienen escuela, una universidad que les permite salir adelante y no ser rechazados, que es una falsedad. Igual hicimos obras públicas de transporte público, de agua potable, hicimos los 2 teleféricos más grandes de todo el mundo como forma de transporte público. A las zonas más pobres de la ciudad las llevamos al metro en esta forma muy especial de transporte. Y todo esto, ¿ustedes creen que endeudamos a la ciudad? No, es más, dejé una ciudad menos endeudada de la que recibí. Y además, no aumentamos impuestos, ni siquiera tarifa del transporte público, porque tenemos un buen maestro que nos enseñó que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso es la cuarta transformación. Y aquí en Guerrero saben muy bien lo que representa la cuarta transformación. No solamente por el apoyo que se da a quien menos tiene, sino también porque aquí se luchó por años, por décadas, para que no hubiera fraudes electorales. Aquí se luchó por años, por décadas, para que el gobierno representara verdaderamente al pueblo de Guerrero. Por eso ahora, en este proceso de caminar por todo el país, lo más importante es defender el proyecto. Que no haya presidentes que regresen por sus fueros. Ya ven, ahora ya se están organizando en el bloque opositor
Sí saben quiénes son, ¿verdad? El PRIAN, ¿verdad? Con unos apéndices ahí que les dan las vueltas. Pero en realidad no es el PRIAN. Son sus jefes, Claudio X González, Carlos Salinas de Gortari, que ya se quieren poner de acuerdo para volver a poner presidente. Pero yo les pregunto, ¿los vamos a dejar? ¡No! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir informando, seguir luchando y defendiendo esta transformación histórica que está viviendo nuestro país. Y lo que yo les quiero decir para terminar, ¿nos van a apoyar en este proceso? ¡Sí! ¿Vamos a caminar a defender la cuarta transformación de la vida pública? ¡Sí! ¿Quién va a caminar casa por casa? ¡Vamos! ¿Quién va a informar a todos los vecinos, vecinas, que sigue siendo momento de la cuarta transformación? Levanten la mano los que van a ayudar en este proceso. ¡Todos, todas, manos arriba, todos, Chilpancingo! Termino con esto. Les decía cuando empecé que es tiempo de las mujeres. Porque no me van a dejar mentir aquí las mujeres que están enfrente. ¿A poco no? Durante un tiempo nos dijeron que nuestro lugar nada más era el hogar y cuidar a los maridos. ¿Verdad que sí? Nos dijeron, no, las mujeres no pueden ir a trabajar, tienen que quedarse en casa. Y bastante trabajo hacíamos en casa. Pero miren ahora, ya hay una mujer joven mexicana que es astronauta. ¿Sí sabían? Una mujer joven de Jalisco que su mamá muy pequeñita cruzó la frontera y decidió que iba a ser astronauta y es de las pocas mujeres que ha viajado al espacio. Una mujer mexicana. Y las mujeres podemos ser ingenieras también, ¿sí o no? A ver, levanten la mano quien cree que las mujeres podemos ser ingenieras también. Los hombres también tienen que levantar la mano, no nomás las mujeres. ¿Quién cree que las mujeres podemos ser abogadas? ¿Quién cree que las mujeres podemos ser astronautas? ¿Quién cree que las mujeres podemos ser mecánicas? ¡Yo! Que las mujeres podemos ser bomberas. ¡Yo! Que las mujeres podemos ser policías. ¡Yo! Que las mujeres podemos ser presidentas municipales. ¡Yo! ¿Quién cree que las mujeres pueden ser diputadas? ¡Yo! Senadoras. ¡Yo! Gobernadoras. ¡Yo! Y presidentas de la República. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Y que viva Claudia! ¡Que viva Claudia! ¡Que viva Claudia! ¡A la vida! ¡A la voz! ¡A la vida! ¡Bomba! ¡Claudia! ¡Claudia! Fotografía del recuerdo, arriba la mano izquierda, Chilpancingo, arriba la mano izquierda, adultos mayores, región montaña, región centro, estudiantes, maestras y maestros, arriba la mano izquierda, arriba la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, arriba Chilpancingo.
alumnos puedan quitarse gorras, sombreros, lentes, para entonar con el debido respeto nuestro glorioso himno nacional mexicano.